El 80% de los programas que en estos momentos existen no existían en 1999. En estos 20 años los servicios sociales municipales no se parecen absolutamente en nada, absolutamente en nada. En parte porque la legislación en servicios sociales ha tenido, bueno, una evolución importante, y en parte porque la situación social no tiene nada que ver. Bizitegi, con el ayuntamiento, trabaja principalmente en el ámbito de la exclusión y en el ámbito del sinhogarismo. Ha habido en estos años una cosa muy importante en el cambio de los servicios sociales, que ha sido la ley de dependencia. La ley de dependencia prácticamente ha sido un elemento fundamental para la universalización de los servicios sociales. ¿De dónde veníamos? Veníamos principalmente de ser unos servicios para pobres, de ser unos servicios residuales, que tenían alguna prestación económica y poco más. También es verdad que en estos años la formación ha sido fundamental, la participación de las personas usuarias ha ido creciendo mucho, creo que tiene que crecer todavía bastante más. El presupuesto del área de acción social en comparación, o sea, el peso que el presupuesto tenía en el ayuntamiento en comparación con hace 20 años tampoco se parece nada. Creo que somos la cuarta área en presupuesto. Yo conocí a Bizitegi en un estado como embrionario, prácticamente, en el que eran dos o tres personas haciendo cosas, pues, ante una situación que estamos hablando del principio de los años 80, sobre todo afectada por la crisis económica de aquel entonces y sobre todo por el problema de la drogadicción, de las toxicomanías. Y a lo largo de todos estos 40 años hemos hecho un camino a la vez, más envergadura como entidad, y al mismo tiempo trabajando acompasadamente con la Diputación Foral de Vizcaya. Empezamos con un presupuesto, una subvención casi que hoy suena ridícula, aunque en aquel entonces todavía era algo, y en este momento pues yo creo que hay una financiación y un apoyo institucional importante. Estamos hablando de una serie importante de recursos para atender a un número considerable de personas, y eso pues yo creo que es un camino muy satisfactorio para ambas partes. A ver, las legislaciones siempre van por detrás del funcionamiento social, ¿no? Como es normal. Pero socialmente también la sensibilidad cara a los servicios sociales o cara a lo que los servicios sociales hacen, pues también ha cambiado mucho. También es verdad que luego la coherencia es difícil de entender. O sea, hace 20 años era muy extraño tener una llamada de teléfono de un ciudadano, de una ciudadana, porque había unas personas durmiendo en no sé qué esquina. Hoy es súper frecuente, en distintos formatos. A veces en formatos positivos, reclamando servicios, y otras veces en formatos negativos, claramente en formas de quejas. Esas son también cosas con las que la administración tiene que trabajar, ¿no? Porque es así. La pluralidad dentro de la ciudadanía pues tiene estas cosas, ¿no?